Quando siamo venuti qui ho visto che c'era un mondo nuovo, un modo diverso di avvicinarsi alla musica, di avvicinarsi alla cultura, no? If only 1% of this is true, this is really a miracle. Quasi nessuno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela e per me è l'esempio migliore da seguire da tutti i paesi. I would say in my experience that there is no more important work being done in music now than is being done in Venezuela. That this is a message for the world, that is the future of music, that this is an example that we can all learn from. Resulta que quien genera belleza tocando y genera armonía musical empieza a conocer por dentro lo que es la armonía esencial, la armonía humana. Sí, tú estás tocando muy fuerte. Recuerden, muchachos, que el concierto de mañana es sumamente importante y en cada ciudad y en cada pueblo de cada estado de Venezuela va a haber una orquesta juvenil infantil tocando un concierto.
y que solo puede comunicar la música al ser humano, esa revelación es lo que transforma, sublima y desarrolla por dentro el espíritu del hombre. Cielo y oír estas voces celestiales. La verdad es que nunca había sentido una emoción tan grande, y además no solo por la emotividad de este momento, sino que debo decir también por la calidad. Io trovo dal punto di vista musicale, dal punto di vista umanitario, dal punto di vista sociale, culturale e politico, eccezionale. Credevo che c'era una così, un livello così alto di cultura qui, fantastico. Que este lema de tocar y luchar fue porque cuando el maestro Abreu inició todo este sistema, no tenía esperanzas de que funcionara, pues. Entonces, no recuerdo quién se le acercó y le dijo que uno tenía que luchar por lo que quería, y más era la música, y le dijo que recordara siempre que tenía que tocar y luchar. ¿Qué es una orquesta? Una orquesta es una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva, ella sola tiene esa característica, de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de concertarse entre sí.
Por tanto, el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación. ¿Y qué significa, en otras palabras, la práctica de la concertación? La práctica del equipo, la práctica del grupo que se reconoce a sí mismo como interdependiente, donde cada uno es responsable por los demás y los demás son responsables por uno. ¿Concertarse para qué? Para generar belleza. Todo proyecto que no tiene resultado no tiene un porqué. El proyecto del sistema de orquesta tiene un resultado. Yo lo veo, yo lo he vivido, yo soy un producto del sistema. Yo he estado desde los 4 años estudiando música y desde ese momento yo entré en una familia. Y esa familia me ha llevado a aprender cosas, no solamente musicales, sino cosas que realmente yo tengo que enfrentar en la vida. Y eso es el éxito del sistema. You have here one of the most astonishingly gifted young conductors I have come across. To hear yesterday an orchestra of 800 not only playing Tchaikovsky wonderfully, but all phrasing in the same way and all being able to communicate backwards and forwards is unusual enough. Que Dios debe ser como la música, porque algo tan hermoso solo puede ser obra de Dios. We saw an orchestra where nobody's feet touched the ground, literally. I heard the smallest orchestra in the world, conducted by one of the largest conductors in the world, Gustavo, playing Marsh Slav, led by an 8-year-old who has no business having so much technique on a violin as any 8-year-old. And more than anything else, I saw in everybody's faces what I have always believed music to be about, which is pure joy, communication, and joy. Thank you.
entre los recuerdos más hermosos que conservo en mi corazón, aquella noche donde yo, cuando vi solamente 11 personas allí y había 25 atriles, recuerdo muy bien, yo dije, bueno, esto quizás no funcionó. Y tuve un momento de pesimismo, un instante, pero cuando entró el niño con su violín, como si nada. Y en mi presencia abrió el estuche y se sentó. Yo dije, no, tengo que arrancar. El proyecto de las orquestas juveniles tiene el potencial de cambiar el perfil sociológico de un país con características como las de Venezuela, Colombia, Perú o México. El proyecto me pareció fabuloso, fabuloso en sí y fabuloso también en cuanto a su potencial de poder aplicarse en otros países. La base del sistema de orquestas juveniles infantiles son los centros de formación, los cuales nosotros llamamos los núcleos. Existen en todos los estados del país. Tenemos un aproximado de 90 núcleos y, bueno, el promedio de cada uno de estos núcleos tiene aproximadamente de 2 a 3 orquestas, entre lo que son las orquestas preinfantiles, orquestas infantiles, orquestas juveniles. El sistema ha llegado a toda Latinoamérica, comenzando especialmente pues lo que es el área suramericana. El sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela en este momento tiene involucrados en toda la red de orquestas, coros, aproximadamente una población de 240.000 niños y jóvenes. En Venezuela entonces existen coros infantiles, coros juveniles, coros universitarios. Y el hecho de que ese mundo coral haya podido, conjuntamente con las orquestas, trabajar a lo largo de estos 30 años, ha hecho que ese mundo coral también mejore su calidad. The idea that sports helps build character through hard work, discipline, and teamwork is one of the cultural basics for most Americans. The idea that the same thing can be achieved from playing classical music in an orchestra has become one of the cultural basics for most Venezuelans. That's the result of a program we heard about that uses classical music to change the lives of thousands of children. The program takes children as young as 2 and in a remarkably short period of time teaches them to play in an orchestra. Expresión de la belleza del venezolano en una forma pura y, lo más importante, en una forma buena, sin distinciones de ningún tipo, pero con una identidad. Esa identidad venezolanista yo creo que le da al movimiento, al sonido de la orquesta inclusive, una huella digital imborrable. Thank you.
changed my way of thinking about music with their enthusiasm and the joy that they bring to it, quite simply. It's quite incredible. Very clear to me when I first heard the Venezuelan Youth Orchestra in Berlin that in some way this was also a resurrection, and that what is going on here is of such importance that somehow you should mark it with the piece as well. If anybody asked me, where is there something really important going on for the future of classical music, I would simply have to say here in Venezuela. Si alguien me preguntara dónde está sucediendo algo importante para el futuro de la música, yo sencillamente diría aquí, en Venezuela. Ustedes han visto esto porque ya han estado pasando por casi 30 años y están acostumbrados. Pero para alguien de fuera como yo, es una fuerza emocional de tal poder que tal vez nos tome un tiempo para asimilar lo que estamos viendo y escuchando. En estos días yo digo que he visto el futuro de la música en Venezuela y eso es una resurrección. And I wish Mahler was here to see this as well. And maybe he will be. Think of social programs providing food and shelter and housing and medical care, and absolutely this is very important for people who don't have this. But by feeding people's souls, they will find a way to feed themselves and to house themselves and to find the basic human necessities, and they will at the same time grow into people of significance and contribution. When you establish the inner life of somebody, which is done so effectively through these music programs, then the possibility for those lives to contribute to
to enhance and to uplift society is endless. Orquestal en cada institución, ya que ahí los niños podrán experimentar lo que es la música y cómo se puede aprender de forma divertida. Ya que tiene su disciplina también, porque todo no es un bochinche, sino que tienes que aprender también tus técnicas, tus cosas como un hábito diario. El arte implica sentido de perfección, por tanto, de excelencia, camino a la excelencia. ¿Qué es lo que entonces la orquesta ha sembrado definitivamente en el alma de sus miembros? Sentido de armonía, sentido de orden implícito en el ritmo, sentido de lo estético, de lo bello, de lo universal, y del lenguaje, el lenguaje de lo invisible. Ese lenguaje de lo invisible que se transmite invisiblemente a través de la música. Siento que descubrí otro mundo en el cual yo me divierto, río, lloro, aprendo de los profesores, le robo las ideas y todo eso, las técnicas, cosas de... Se te va la vida con el instrumento. Ahí tú lo único que estás pendiente es tu instrumento y del colegio. Bueno, y ahí te olvidas de todo eso, de los vicios. Porque en el grupo donde estaba me la dieron por mi tamaño y mi edad. Y después fui a un seminario de trompeta donde conocí a un trompetista de la Filarmónica de Berlín, Tomás Klamor, y me escuchó y me dijo que mi sonido era bueno y me trajo esta trompeta. Thank you.
la música tiene que ser reconocida como un elemento de sociabilización, como un elemento de desarrollo social en el más alto sentido, porque transmite los más altos valores sociales. ¿Cuáles son? La solidaridad, la armonía, la mutua compasión, ¿verdad? Y la capacidad para unirse toda una comunidad y expresar sentimientos sublimes. Quello che ho imparato è incredibile. Sono delle cose commoventi che si capisce perché nessuno ha mai pensato prima di fare in questa maniera. It's so clear that the orchestra and the work that's being done in music here is not only enriching lives, but saving lives. I think it's a matter that we have to remember that music is always about something. It is not just itself. But I think part of the reason that the audiences get these profound emotions from these musicians is that clearly it is the most important thing in the world to all of these kids, and that comes over loud and clear. El chelo allá y yo estoy durmiendo aquí y no, a veces tengo que tener el chelo al lado porque a veces no duermo. Bueno, voy a sacar mi chelo y voy a tocar un ratito para que me oiga. And the idea that you can't sleep unless your cello is close to you is as powerful a metaphor as you can have. Imaginando que esto se transmita a cada país de América Latina, que Venezuela pueda compartir con todo el continente esta empresa, estamos ante una transformación profunda de la historia social de nuestro continente. Es la cultura artística, es la literatura, es el pensamiento filosófico superior
y es la espiritualidad a través de la religión o del arte. En síntesis, lo que puede realmente convertir una masa en un pueblo. De ahí, pues, que estamos ante una empresa de proporciones descomunales. Esto no es un plan de desarrollo artístico que se realiza para ofrecer unos conciertos. La orquesta no transforma solamente al público que la oye. Antes de transformar al público que la escucha, se ha transformado a sí misma. El arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías, luego de minorías para mayorías, y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías. Siento como si fuera una conexión entre yo y la trompeta. Hay una cosa que dice que el... depende de cómo tú te sientas, así va a sonar la trompeta. Si tú estás bravo, la trompeta va a sonar mal, o sea, así como brava. Si tú tocas cualquier pieza con el corazón, sea cualquier cosa, depende de la pieza que sea. Trompeta me gustó por su sonido, su forma, o sea, el metal, y cómo era. Que mi hijo Dani tocando, cantando los 5 años. Del programa de educación especial es la incorporación de los niños especiales, en este caso los niños con déficit visual, déficit auditivo, impedimento motor, dificultad del aprendizaje, autismo, déficit cognitivo, poder integrarlos a la sociedad a través de la música. Bueno, al principio no se podía entender cómo una persona sorda podía hacer música dentro de un conservatorio, dentro del sistema de las orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Y bueno, hemos roto ese paradigma de que para estudiar música hay que tener oído.
decir de Edison. No. Que ese es el orgullo más grande que ha nacido aquí en la parroquia Candelaria. Para nosotros es verdadero un honor contar con un joven talentoso como ese. Es verdadera, una verdadera estrella del arte, de la música. Un genio para Venezuela. Eso es una cosa que no tiene nombre. Eso es los pelos de punta. Bueno, que siga adelante. Y para llegar donde llegó, imagínate tú. Bueno, yo lo vengo a conocer es ahora, ¿no? Y de verdad, bueno, me llena de orgullo tener un compatriota en una orquesta tan importante. Una familia de jóvenes, si se puede decir, linda y calurosa, y a través de la música recibí como ese don que algo bonito le puede regalar a uno, si se puede decir así. Las orquestas para ahorita, en este momento del mundo, significa que es el único medio donde la música toca el alma del ser, transforma al individuo, pues. Transformar ese sentimiento y transformar todo el futuro con la música es posible. ¿Con qué otro arte podrían hacerlo? Eso es lo que significa las orquestas en nuestro país, la salvación y la transformación. Nieve, estamos entrando ya por la... Con nieve, invitaba uno bateaba allá. Lluvia, primera, nieve, ¿cómo te fue? Y revelábamos las fotos de la gira y eso. Aquí fue la señora así, con mi viola. Y entonces, pero yo le daba los chicas y no sentía. Y de este lado, el sonido de los contrabajos así que venía, que arropaba la sala, ese fue lo que me llamaron. Aquí, este es el escenario histórico de Meñén Bessé. Ensayo oficial fue en la famosa Landaeta, pero el primer encuentro fue en ese estacionamiento en la Candelaria. Antes de comenzar el ensayo, aparece un hombre que a quien yo no conocía, dijo: esta orquesta va a proyectarse no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Ustedes son los pioneros de un movimiento muy importante y tienen la profunda responsabilidad de llevar sus conocimientos a los niños del país. Y esto se parece tanto al jardín de los sueños que se bifurcan. Cada uno de los que estamos aquí en un momento dado tenía un sueño para realizarse en la música. Y todos ellos convergieron en un sueño maravilloso que el maestro Abreu quizás había soñado antes que nosotros. Y resulta que estos sueños
de realización individual vinieron a converger en esta cosa maravillosa que hoy día tenemos. Un país sembrado de orquestas, más allá de toda perspectiva. Lo que se ha hecho es sembrar en cada uno de nosotros la convicción de que se puede hacer. Y con ese lema de tocar y luchar, se ha clavado en cada uno de nuestros almas el convencimiento de lo que se hace. Con amor y con convicción, no se puede parar, no se puede detener. Y Heidegger dice que la vida tiene que concebirse como quien nada en un mar, ¿no? En el mar de la nada, para no hundirse en el mar de la nada, y entonces araña el futuro continuamente. De manera que todo el presente es un futuro sido, es un futuro que ha sido. Pero el espíritu se sembró desde el primer ensayo, ¿verdad? Y esa fuerza se fue multiplicando, un modo de vida, un modo de interpretación, un modo de una necesidad de expresión, que es lo que caracteriza el sistema musical venezolano, porque los momentos que nosotros hemos tenido desde que éramos juveniles, las orquestas infantiles ahora también, suenan con ese sonido que retumba en las almas de los oyentes desde el principio de las orquestas. De ellos que invirtieron toda su vida desde niños, que tuvieron fe en sí mismos. Por encima de la música, la humildad. Y eso, esa palabra de humildad, la tenemos todos en dar lo que hemos aprendido al próximo. Si nosotros, que somos la primera generación, hemos aprendido bien la lección y la podemos transmitir, yo le diría que el cielo es el límite. ¿Es un fenómeno musical? No. El ritmo es un fenómeno espiritual. El ritmo es el pulso interior del alma. De manera que la música lo que hace es sublimar el pulso interior del alma y expresarlo en forma armoniosa, sutil. En forma invisible y transmisible sin palabras a los demás seres humanos. Es el arte de lograr concertar voluntades y almas y espíritus para generar un mensaje y unos valores óptimos que transforman profundamente el espíritu de ese niño y de ese muchacho que hace esa orquesta. ¿Qué es lo que la gente siente? Una revelación. Dios revela algo que es inefable, algo que es impenetrable para la racionalidad, que solo es penetrable por la intuición, ¿no? Es ese joven, ¿verdad?, penetrado por la música, desafiado por el discurso musical y por la tarea de la orquesta, comienza a transformarse él también psicológicamente. Tenemos que dejarnos invadir por ese arte que nos une a través de la música, de la plástica, de la literatura, del cine, y comenzar a reconocernos a nosotros mismos en nuestra esencia, en nuestra identidad, a través del arte, que es el único mundo en el que podemos realmente encontrar la revelación auténtica de nuestro ser. El ser auténtico lo revela el arte, como portador de la belleza que es ser y que es bien y que es verdad. Yo no soy pájaro bobo,
conmigo. En el anque mi caballo, que sabe un trote sombrío. Y vuelvo a cambiar de mí, a ver si toma el atajo. Cuando se baja me gusta porque yo también me paso. El tiempo está en el espacio. Y cuando el músico va a hacer, ¿no?, lo toma del momento en que lo está viviendo. No es que yo llego aquí y digo 1, 2, 3, 4, sino que eso es una cosa que está ahí. Y no sabemos qué es. Ese es el secreto, esa es la magia de la música. ¿Qué pasa con la música? Es igual, si yo hago mi re, do, re, mi, sol, la, sol, no digo nada. Si yo hago mi re, do, re, mi, sol, mantenga. Part of the thing here is the kids don't expect things to be easy, and so they're willing to work for what they can get. But part of the thing also is that they are much more able to make things better because there's not this type of culture of criticism. There's the culture of encouragement. And if something goes wrong, someone makes a mistake, something doesn't quite work, everybody kind of laughs about it and they, you know, everybody knows, okay, that didn't go right and it'll be better. There is not a culture of blame. Something I really cannot believe. Diese Freie und der Spaß am Spielen ist wirklich einmalig in der Welt. Das kann man, glaube ich, nur in Venezuela. And I got to this concert in Germany and I really, like everybody, would tell you I was crying. So viele Leute, die so exakt zusammenspielen, also sowas habe ich überhaupt. When now I'm in Venezuela, I found that not only 1% of this is true, but I think 150% of this is true. Thank you.
bienvenidos a este concierto tan especial. Más de 250.000 jóvenes se unen a esta celebración, la cual está hecha de presente y sobre todo de futuro. Muchas gracias. Y va a haber en el futuro una Venezuela en la que ningún pueblo, por pequeño que sea, dejará de tener su coro y su orquesta. O sea, un país en el que todos los pueblos tengan su coro y su orquesta, bueno, es una cultura de vanguardia, es inimaginable. Eso no es el siglo XXII ni el siglo XX, esa es la eternidad, ¿no?